De Alta de Heredia, porque encontramos un lugar que también nos enamoró. Vea, yo estaba totalmente intrigada porque yo decía, ¿cómo? Yo de Heredia y yo no sabía de esto, ¿verdad? Ah, ¿de qué pasa con esta herediana? Yo decía, a mí con flores siendo de Heredia, ¿verdad? Ajá. No. Esto yo lo quiero ver porque ver para creer, pero la cuestión es que si ya nuestros compañeros fueron y todo, pónganle la firma, porque la familia Dunn nos llamó y nos dijo, vean, nadie ha sacado esto, nadie sabe que esta maravilla existe aquí en las montañas en Santa Bárbara de Heredia. Así que nos fuimos a descubrirlo, dicen que es un rincón poco conocido, y bueno, le dicen Río Celeste, pero parece que no es el Río Celeste que muchos conocemos, ¿verdad? Allá por el volcán Turrialba, así que mejor nos vamos a esta Heredia para descubrir de qué se trata y ver si también lo apuntamos ahí en la lista de próximos destinos a visitar. Hola, Mayraní, ¿cómo estás? ¿Quieres acompañarnos a ir a visitar el río, una belleza natural de aquí de nuestro pueblo de Santa Bárbara, el río Ciruelas? A eso vine. Vamos. Vamos. Vamos adelante. Barbareños no tienen que ir muy lejos para disfrutar de un espectáculo natural. Este hermoso río de nombre Ciruelas es el tesoro poco conocido que se esconde en las montañas heredianas, en las cercanías del volcán Barba. Hoy les quiero enseñar este tesoro que tenemos acá escondido, el río Ciruelas. Él en épocas del año es celeste, gris y verdoso. A veces se ve hasta de color naranja por el tema del azufre. Así luce en estos momentos. Con el inicio del invierno, los colores grisáceos y verdes predominan. Y así se ve en pleno verano. El tema del color es porque hay una vena volcánica que lo atraviesa, entonces por los sedimentos del mismo volcán, y hace una reacción química, más el reflejo del sol, hace que se vea celeste, verde o grisáceo. Este río lleva el nombre de Ciruelas porque así lo llamaron los españoles, al llegar a tierras ticas. Lo utilizaban como punto de referencia para dar direcciones. Me comentaban que, de hecho, este río poca gente lo conoce, ¿verdad? Porque es incluso de difícil acceso. Cuéntame un poquito acerca de esa parte. Sí, en realidad, bueno, nosotros lo descubrimos por que nos gusta andar ahí metido en ríos y buscando lugares naturales, pero prácticamente solo nuestros ancestros lo conocen. Así que por algún abuelo de uno, bisabuelo, papá tal vez, es que medio le hablan a uno de estos lugares. Lo conocimos gracias a una familia de Cabañas Dunn, que ellos nos dieron como el acceso, que es como más fácil de llegar hasta acá. Entonces gracias a ellos más que todo, porque si no habría que entrar por el río desde allá abajo y ya es muy difícil el acceso. ¿Qué significa para ustedes, como vecinos de este pueblo, tener este tesoro tan, tan hermoso? En realidad es algo bonito, porque no hay que ir muy largo para apreciar este tipo de tesoros. Los tenemos prácticamente ahí a unos cuantos metros. Lo único, sí, hay que explotarlos un poco más, de que la gente sepa y conozca, digamos, este tipo de tesoros.